Buenas noches, Beatriz, Óscar y Eliseo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenidos. Gracias. Pregunta, los tres ya se les hizo llegar un correo donde tienen ahí la dirección electrónica, ¿verdad? Para poder agregarse al grupo de WhatsApp. No sé si ya se agregaron al grupo ustedes. Hay un enlace por ahí. Sí, ya, yo lo que soy yo, ya estoy agregado. Óscar, ya estoy agregado. Ok, Oscar. Buenas noches, Beatriz también ya está agregada al grupo. Ok, estoy viendo que hay tres aquí ahorita, ¿verdad? Eliseo también. Sí, correcto, ya estoy agregado también. Ok, Eliseo, quizás un poquito el volumen de su ordenador ahí, porque apenitas se le escucha. Bienvenido, Hugo Mendoza. Bienvenido. Estamos consultando y verificando que ahorita que se están agregando, pues que puedan tener acceso también al grupo de WhatsApp, ya que pues más adelantito les voy a empezar a compartir recursos en el grupo, ¿verdad? También. Así es de que los que, para el caso de Hugo, no sé si ya revisó ahí su correo para unirse al grupo de WhatsApp también. Sí, ahorita me estoy uniendo al grupo. Buenas noches. Buenas noches, Hugo, bienvenido. Gracias. Ok. Stephanie Ramírez. Buenas noches, bienvenida, Stephanie. Buenas noches, un gusto. Bienvenida, un gusto consultarle si también ya se agregó al grupo, porque por ahí había un enlace que les habían hecho llegar, ¿verdad? Sí, a mi casa ya puedo unirme al grupo de WhatsApp. Ok. Revisen por favor su correo. Los que no están en el grupo, vayan agregándose por favor. Por ahí tienen el enlace, ¿verdad? Para ir complementando ya los recursos con los que vamos a trabajar y podamos compartir pues toda la información oportunamente, ¿verdad? Y podamos tener todo a la mano, ¿verdad? En su momento cuando lo requiramos. Solo veo cuatro agregados al grupo de WhatsApp en este momento. Quiero ver uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si hay algunos de los que están presentes ahorita y no se han agregado al grupo de WhatsApp, por favor, revisen el enlace para irse uniendo, ¿verdad? Para que estemos todos en sintonía con este grupo también y podamos compartir todos los recursos didácticos durante el curso, ¿verdad? Repito, los que no están en el grupo de Excel, por favor, revisen el enlace que les hicieron llegar para que podamos agregarnos, ¿verdad? Y poder tener todos el acceso a los recursos que voy a compartir. Así que, por favor, revisemos esa parte. Revisemos el correo y revisemos el enlace para poder agregarnos. Por favor, los que no están agregados en el grupo de WhatsApp, por ahí se les hizo llegar en un correo el enlace.
¿verdad? Ya se agregó uno más. Revisemos, por favor, esa parte. Veo que no todos han revisado el enlace. Por favor, revísenlo para poder agregarse al grupo de WhatsApp. En su correo se les hizo llegar un enlace. Si no, pues se los comparto vía el chat de esta videoconferencia también. Por ahí tendrían que tenerlo. En su correo se lo hicieron llegar. Vaya, les he compartido al chat, vea, el enlace para que podamos agregarnos al grupo. Por ahí lo acabo de compartir. Pueden todos tener acceso a eso. Confírmenme, por favor. Bien, vamos a dar inicio ya, vemos 13. Vamos a dar inicio, pues, primero con mi presentación, pues, ¿verdad? Mi nombre es Óscar Guardado y voy a estar a cargo de este curso a partir de este día, ¿verdad? Pues, hasta el 5 de octubre, tengo entendido, ¿verdad? Así es de que, pues, estaremos por acá compartiendo. Durante 20 días hábiles, ¿verdad? El aprendizaje de Excel básico. Por lo tanto, pues, espero, pues, de que podamos sacar a flote todas nuestras dudas, ¿verdad? Durante el proceso de formación. Pues, me gusta que todos participen, ¿verdad? Me gusta que todos, interactúen. Durante nosotros estamos en el desarrollo de las clases, ¿verdad? Ya que, pues, en algún momento... En algún momento, pues yo voy a preguntar, ¿verdad? Yo voy a compartirles algunos ejercicios para que los podamos desarrollar, para que algunos puedan compartir su pantalla y puedan dar a conocer algún procedimiento de lo que es Excel, pues, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, lógicamente, y pues mostrar lo que cada uno de nosotros va desarrollando, ¿verdad? Así es de que espero que podamos... llegar hasta el final del curso, solo son 20 horas, ¿verdad? En las cuales pues vamos a aprender varias cosas, ¿verdad? Que pues van encaminadas pues a fortalecer las áreas en las que ustedes se desempeñan, ¿verdad? O se pueden llegar a desempeñar. Así es de que
Espero pues que llevarme un buen aprendizaje con ustedes como grupo, ¿verdad? Ya que de cada grupo uno como facilitador pues se lleva un conocimiento y una nueva experiencia, ¿verdad? Así es de que espero que ustedes pues también sean un grupo dinámico, ¿verdad? Participativo, hacer mucho énfasis en la puntualidad, ¿verdad? Ya que pues recuerden que ISAFOR maneja un porcentaje de asistencia, ¿verdad? Por lo tanto, pues ya dentro de unos minutos, más adelantito, vamos a pasar la asistencia cuando ya estén todos, ¿verdad? Y podamos, pues, intercambiar, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? Diferentes formas de aprender, ¿verdad? En Excel. Entonces, ojo con la asistencia, recuerden que el programa genera un reporte también, ¿verdad? Que pues, creo que es tomado en cuenta. Así es de que el que se desconecte y conecte, creo que el mismo programa va contabilizando el tiempo que usted ha estado dentro de la sesión, ¿verdad? Espero pues que todos pues pongan de su parte por ese lado para que pues al final pues no les afecte en cuanto a la inscripción del curso, ¿verdad? De este curso y de futuros cursos en los que ustedes puedan inscribirse, ¿verdad? Así es de que estamos en el nivel básico. Vamos a dar inicio al nivel básico, esperando pues que si les parece pues la formación, ¿verdad? Pues esperamos tal vez no con mi persona o con cualquier otra persona facilitadora pues puedan darle seguimiento pues al siguiente nivel, ¿verdad? Ya que pues cuando empezamos algo y nos gusta pues a veces decimos queremos continuar, ¿verdad? Y si las oportunidades están hay que aprovecharlas, ¿verdad? Así es de que voy a iniciar con la presentación de cada uno de ustedes para irnos conociendo. Si me gustaría pues que el que se vaya presentando vaya abriendo su cámara y después la cierra, ¿verdad? Y pues podamos conocernos, ¿verdad? Para poder iniciar este curso pues de la mejor manera y poder compartir el conocimiento necesario en lo que es el nivel básico, ¿verdad? Así es de que iniciaríamos con dando nuestro nombre por el que le gusta que nos llamen, ¿verdad? ¿De qué empresa venimos? ¿Qué puesto desempeñamos? ¿Y cuáles son nuestras expectativas, verdad? Pues, y si conoce un procedimiento de Excel, pues mencionarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que domina de Excel, verdad? Porque a veces, pues empíricamente todos, a veces hemos iniciado una o dos veces el programa, ¿verdad? Y pues, nada más eso, conocer un poco más de ustedes, ¿verdad? Ah, y de qué municipio nos visitan, ¿verdad? De qué municipio nos estamos conectando prácticamente. Bueno, yo comentarles, soy de Nejapa, ¿verdad? Del municipio de Las Bolas de Fuego. Así es de que, pues, acá estamos para servirles. Y bueno, no sé quién inicia. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Mi nombre es Beatriz Arteaga y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo trabajo para la empresa Par Plus y mi cargo es encargada de sucursal. Realmente yo a diario trabajo mucho con Excel, pero nunca me había dado el tiempo de empezar un curso de principio a fin. Hay cosas que uno en el día a día las va aprendiendo, pero así he estudiado, pues ni una vez me había dado la oportunidad de aprender y pues mi objetivo es llegar hasta el nivel avanzado y agradezco la oportunidad que nos dan de poder aprender. Qué Así bueno. que tengo toda la disponibilidad de aprender, de participar y pues aquí vamos a estar todas las noches, primeramente Dios, trabajando en equipo. Ok, Beatriz, bienvenida, un gusto. Gracias. ¿De dónde se conecta, Yo Beatriz? soy de aquí de San Salvador. Ah, qué bueno, Sí, aquí de Salvador, San qué bien, Salvador. Así excelente. que mucho gusto para todos. Ok, muy bien, gracias. Siguiente participante que quiera que continúe con su presentación. Ya rompieron el hielo, ya rompió el hielo una señorita, es de que veamos ahí los demás caballeros, los caballeros que nos acompañan. Licenciado, elíjalos usted por nombre para que se Sí. vayan presentando. Ok. Claudia Marroquín.
¿Será que están o solo se conectaron y se levantaron o se fueron? Ok. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Buenas noches. Un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Ronald Funes. La empresa para la que laboro es Ferretería Sumersa. Lo que yo desempeño ahí es prácticamente de Cardex y encargado de inventario de sucursal. Y pues las expectativas son aprender, pues más que todo, para poner en práctica en el área laboral, pues, y sacar el mayor provecho de esta nueva experiencia, ¿verdad? Okay. Y soy de Tonacatepeque. Okay, Ronald, un gusto. Bienvenido. Igual. Gracias. Muy bien. Continuamos con Eliseo. No sé quién se anima ahí, quién continúa. Buenas noches. Buenas noches. Mi Hugo. nombre es Hugo Ernesto Mendoza. Yo trabajo igual en Ferretería Sumersa. Como mencionaba el compañero, nos desempeñamos en el cargo de encargado de inventario o CARDES. Y pues es una experiencia bastante bonita el poder aprender herramientas nuevas para poder desempeñar mucho mejor el trabajo. Es un gusto compartir con ustedes y, como decía el compañero, esperamos sacarle el mayor provecho o exprimir, como decimos en el buen salvadoreño, lo mejor de esta capacitación o no sé de qué otra manera se podría llamar para Exacto. poder explotarlo en el ámbito laboral y también, ¿por qué no?, en otras áreas, ¿verdad? Ok. Entonces, Ok, eso es. exacto, es lo que se pretende, ¿verdad? De hecho, cuando me habla de Cardex, me imagino que trabajan bastante con Excel. Exactamente, se ¿Verdad? trabaja bastante. Ok, entonces, bienvenido y a eso vamos, a compartir, ¿verdad? Compartir conocimiento. Gracias, gracias, Bien. feliz noche. Gracias, Hugo, bienvenido. Gracias. Que es uno más que se quiere presentar, el que sigue. Yo. Ok. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Barahona, trabajo en Ferretería Sumersa y me desempeño en el área de créditos. Soy de San Juan Opico. Y mi expectativa sobre este curso es poder adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Y reforzar tal vez en algunas áreas que nos hemos quedado ahí, pero la idea es seguir, ¿verdad? Y cada día aprendiendo un poco más de sus conocimientos y ese de los de mis compañeros también. Ok, Carolina, un gusto, bienvenida. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Mi nombre es Óscar Linares. Trabajo en Ferretería Sumersa. Me conecto desde el área de Ahuachapán. Y pues las expectativas es saber un poco más sobre Excel y ser ¿cómo le podría decir? Como cooperativo en el aspecto de aprender y tratar de llevar bien las clases con cada uno de los compañeros que están aquí. Ok, bueno, pues bienvenido, Óscar, y pues a ponerle ganas a esto, ¿verdad? Por ahí tenemos a alguien que dice que no le sirve, ¿verdad? Pues que no le sirve el sonido. Ok, Claudia. Ok, Claudia. Bueno, preséntese allí por mensaje entonces, ¿verdad? Para ver de dónde es y de qué empresa. Ok, con gusto. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas. También soy de Ferretería Sumersa. Trabajo en el área de compras y quiero aprender de todos. Ok, Marilena. ¿En qué área dice que trabaja? Compras. Compras. Ok. ¿De Excel qué sabe, Marilena? Lo básico. Lo básico. Ok, pues entonces aquí estamos en nivel básico, a compartir conocimiento, ¿verdad? Okay. Marilena.
Michelle Alejandra Flores. Buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo en Iguanas Tropicales, soy la encargada de llevar el inventario, parte de planilla. Entonces, bueno, lo principal es más que todo aprender fórmulas, ¿verdad? Sacar porcentajes y gráficas. Exacto. Que es, me faciliten el trabajo. Y soy de San Salvador. Ok, un gusto, Michelle. Bienvenida. Gracias. Mauricio Antonio Zumba Navas. ¿Alguien más que se quiera presentar? Carmen Lisset. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Argumen. Hasta hace un mes, quizás aproximadamente, estaba como encargado de inventarios y ahora estoy en el área contable. Así que es un gusto conocerlos a todos y espero aprender mucho más. Ok, Liceo. ¿De dónde se conecta, Liceo? La Libertad, Lourdes Colón. Ok, un gusto, Liceo, bienvenido. ¿Qué faltan por conectarse? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, mi nombre es Carmen Jiménez. Trabajo en el Hospital Veterinario Giovanni de Letrán. Y actualmente me desempeño en el área de caja y hago lo que es estadísticas con respecto al movimiento que hay en el hospital, ¿verdad? Dentro de la veterinaria, sí. Como el área contable. Ok, ¿de dónde se conecta, Carmen? De Cuscatancingo. Ok, un gusto, un gusto. ¿Alguien más que falte, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Hoy sí. Hoy sí, Claudia. Sí, las disculpas del caso. No, no hay pena. Pues yo les saludo de Mexicanos y pues es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Esperando aprender. Claro, de eso se trata. Sí. Bueno, en la mejor disposición y pues pertenezco al Departamento de Contabilidad de Ferretería Sumersa. Ok, casi toda la empresa sumersa se ha venido, ¿verdad? Qué bueno. Ah, pues qué sí, bueno, aquí qué estamos. Bueno. Qué bueno, por ahí vamos a llegar a pedir descuentos. Vaya. Ok, un gusto, Claudia. Gracias, igual. Zulema. Buenas noches a todos, mi nombre es Zulema Barrera. Trabajo de igual forma en Ferretería Sumersa, estoy en el área de ventas y estoy presente desde Armenia, Sonsonate. Ok, qué bueno, Zulema, un gusto, bienvenida. Gracias, igual, gracias. Bueno, vamos con los que faltan, no sé si nos falta ahí Stephanie Perdomo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues me conecto desde acá, desde Cojutepeque. No sé cuál es la dinámica porque me conecté ahí un poquito tarde. Porque, ok, por su nombre, internet. Su nombre, la empresa, el puesto que desempeña, de dónde nos se conecta, ya nos dijo, ¿verdad? Y qué sabe de Excel, si, algo relevante, nada más. Bueno, estamos ahí trabajando en RGH El Salvador. Es una empresa dedicada más que todo a la importación de productos químicos. ¿Sí? Y ahí estamos en el área de pedidos, entonces ahí utilizamos bastante. Entonces es pues un requisito saber mucho, más que todo de formular
tablas y allí en eso, pues es por eso que estamos aquí en toda la disposición de poder aprender. Sabemos que, bueno, sé lo básico, pero sé que aquí vamos a aprender y pues aquí estamos de manera de convivir con todos aquí los compañeros. Buenas Bueno, noches. Stephanie, gracias. Me gusta la seguridad con lo que dice Stephanie. Sé que aquí vamos a aprender, ¿verdad? Somos un equipo, ¿verdad? Y pues vamos a compartir, ¿verdad? Conocimiento. Ok, por ahí creo que está Stephanie Ramírez. No sé si ya la vi, ya había presentado, ¿no? ¿Verdad? No, todavía no. Okay. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Ramírez, vivo en Santa Ana, actualmente trabajo en Lenor Industrias y desempeño el cargo de asistente de planillas y me encantaría aprender mucho sobre Excel, o sea, ya sé algunas cosas, pero reforzar muchos conocimientos Okay. que hay sobre esta plataforma, ¿verdad? Y un gusto a todos. Okay, un gusto, Stephanie. Aquí vamos a aprender, ¿verdad? ¿Quién se nos quedará? Vamos a ver por acá. Creo que ya están todos, ¿verdad? Todos se presentaron, ¿verdad? Carolina Barahona. Carolina. Ya me presenté. Ya estuvo. Ok, Carolina, disculpe. Y entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces por el tiempo, ¿verdad? No sé, por acá se escucha por ahí que hay una tormentita, pero espero que no nos afecte, ¿verdad? Pues, ya que veo que estamos conectados desde la zona paracentral hasta Huachapán, ¿verdad? Santa Ana, Huachapán. Qué bueno, pues, saber desde dónde se conectan, ¿verdad? Pues, y de esa forma iniciar, pues, ya a compartir conocimiento. Entiendo que les hicieron llegar un correo, ¿verdad? Con las generales del curso, donde tienen lo que es el acceso al grupo de WhatsApp, el link, ¿verdad? También el uso, el link para la plataforma de aprendizaje. No sé si han podido accesar la plataforma. Buenas noches. En mi caso aún no he podido, fíjese, y me he estado comunicando con la persona quien a eso llegar el respectivo link por WhatsApp, pero no me dio ninguna solución. Entonces estaba en espera ahí para poder accesar a la plataforma. Ok, Hugo, voy a tomar en cuenta eso y voy a solicitar que revisen ese detalle con su persona, ¿verdad? No sé si alguien Excelente, más ha gracias. tenido algún inconveniente para poder ingresar a la plataforma. Pregunta, ¿alguien más ha tenido problemas? No, yo pude acceder con toda normalidad. Ok, qué bueno. Para ver esa parte. En mi caso igual pude ir a la plataforma sin ningún inconveniente. Ok, sí, les digo esto porque pues necesitamos esa parte, ¿verdad? Les digo, voy a compartir ahorita pantalla, ¿verdad? Con ustedes para que podamos, y revisar esa parte, ¿verdad? Okay. No sé si visualizan mi pantalla. ¿Sí? Sí. Ok. Por acá teníamos las generales que les han hecho llegar. Este correo les llegó a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, nos cayó en el WhatsApp. Ok. Sí. Excelente. Vale. Entonces ahí tenemos el acceso a la plataforma. Nosotros acá tendríamos, ya les digo, permítanme un segundo. Bueno, ahí. Bueno, primero, revisamos, ¿verdad? Pues la parte que tenemos acá, la cual es la plataforma. Acá tenemos, entramos a la plataforma con su usuario, su contraseña, ¿verdad? Ah. Pues el curso que tenemos es el curso de Excel básico. O sea, aquí tendríamos que estar.
en el curso y luego acá está la temática, ¿verdad? Miren, aquí tendrían que estar así. No sé si todos han entrado a esta parte. ¿Sí? Sí, sí, que podemos entrar. Esa parte a mí no me aparece, a mí me aparece en blanco todo eso. Le aparece en blanco. Entró a su correo y todo y... Sí, correcto. Ok. Ajá, porque cuando usted le da clic acá en curso, tendría que mostrarle el nombre del curso y sesión 1, ¿verdad? Sesión 2, sesión 3, sesión 4. ¿No lo tiene entonces? No, no aparece. Por eso, de hecho, igual que Hugo, creo yo. Yo le escribí a ella porque no me aparece. A mí me aparece en blanco. Vaya. Pero esté pendiente entonces de cómo vamos revisando esto y tal vez el día de mañana, tal vez ya están activos, ¿verdad? Ya los han agregado, porque así necesitamos que todos tengan acceso a esta parte, ¿verdad? Pero lo importante es que sí tienen pues en sus máquinas instalados el programa, ¿verdad? Que es el que vamos a conocer. Mientras tanto, pues vamos a esperar, espero que solventen eso más tardar mañana, ¿verdad? Pues yo voy a notificar eso. Me decía su nombre, caballero. Eliseo Argumedo. Eliseo, vaya, para reportar los casos de ustedes dos, ¿verdad? Y así, pues, ok. La otra parte que quería mencionar es que así como estamos los 17, ¿verdad? Inscritos, están presentes, pues así espero que estemos todos los días, ¿verdad? Ya que, pues, es información importante que vamos a llevar día a día, ¿verdad? Para compartir con ustedes tanto los ejercicios. Yo sé que ya veo gente que domina, ¿verdad? Pues el programa. Pues esa es una fortaleza para este grupo, porque pues podría ser que terminemos antes el contenido, ¿verdad? Siempre y cuando pues todos vayamos por igual, ¿verdad? Pues avanzando. Entonces sí, pues de ser así, pues ustedes saben que la mayor ganancia se la llevan ustedes en conocer tal vez algún procedimiento extra que no, otros tal vez ya no lo habían puesto en práctica antes, ¿verdad? Ok, entonces nada más esa parte, ¿verdad? Pues, y bueno, vamos a dar inicio con esta parte de los conceptos básicos. Si alguien tiene, la mayoría tiene acceso, pues démosle clic a sección 1 y ahí tenemos el tema según nuestra programación. Compartiéndoles acá, dice que es conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel, ¿verdad? Eso es lo que corresponde a lo de este día, ¿verdad? Así es de que con eso vamos a dar inicio, ¿verdad? Acá. Y por acá, pues nosotros accesamos al tema, ¿verdad? Pues el lapicito. Y nos va a empezar a desplegar la información. Ahí estamos. Ok, en esta parte vamos a encontrar estos iconos que tenemos acá. Y hacia abajo vamos a tener esta parte, que es el primero. Cuando le damos clic al primer librito, nos va a mostrar la introducción, ¿verdad? La introducción a lo que es, pues, el curso, ¿verdad? El cual, pues, es el objetivo de la lección, dice, conceptos básicos de Excel. Y dice que el objetivo es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo, que es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Sé que en algunos casos, pues, por necesidad nosotros aprendemos de diferentes maneras, ¿verdad? Pues, de forma empírica, el uso del programa. Pero, pues, eso a veces es por necesidad, una emergencia, o porque le dijeron, mira, te vamos a ubicar en este puesto, pero necesitamos que nos demostres. Entonces, usted, pues, empieza a ser autodidacta y a buscar información para poder aprender más acerca de la aplicación, ¿verdad? Pero en este caso, pues, ya nosotros vamos a llevar una temática como la que ustedes ven acá, y vamos a desarrollar todo paso a paso cómo va, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra programación didáctica, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, espero que todos, pues, no me falten, ¿verdad? Traten de ser puntuales, si es posible, unos 2 minutos antes de la sesión para que podamos iniciar cabal a la hora y podamos finalizar la hora cabal y aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Entonces, acá decía que lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. ¿Ok?
Entonces, por acá dice lo siguiente. Bueno, por acá tenemos. Dice que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. También podríamos decir que es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete de Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos, ¿verdad? Pues muchos dicen, yo no he tenido participantes en otros grupos donde dicen, yo no, pues Excel no, yo le tengo miedo porque, pues, no sé, ¿verdad? Pero en el otro grupo yo he tenido, también doy clases en el área de diseño gráfico y en otras aplicaciones. Y pues algunos me dicen, no, yo Excel no, porque pues es muy costoso, muy difícil trabajar con números. Pues la verdad, pues dependerá quizás de cómo se nos plantee, ¿verdad? Pues el aprendizaje y cómo se nos explique, ¿verdad? Entonces yo espero pues tratar de aclararles todas las dudas durante el proceso de formación de estos 20 horas, ¿verdad? Pues para que podamos adquirir lo necesario según la temática a desarrollar, ¿verdad? Así es de que pues por acá tenemos... Entonces, también la ventana de Excel, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes me podría leer esa parte. Bueno, vamos a decir el nombre. ¿Cuál parte, Lic? Esto que está acá, donde dice ventana de Excel. Dice, es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas. ¿Esa o la parte de abajo? Claro, esta parte. Muy bien. Okay. Tareas, ajá. Para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. Ok. Fíjense bien cómo dice, realizar tareas con fórmulas. Desde ahí ya decimos, híjole, fórmulas son los que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque lleva operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos. Ok, ¿por qué? Porque en los operadores aritméticos encontramos todas las operaciones como suma, resta, multiplicación, división, ¿verdad? Y en los operadores de comparación encontramos cuando evaluamos algunas condiciones que tienen que cumplir ciertas normas, ¿verdad? Y en el lenguaje de programación y en las lógicas, ¿verdad? Pues en la parte de gráficos y lenguaje de programación, en la parte de gráficos, pues evaluamos si cumplen o no cumplen metas, por ejemplo, podemos graficar esa parte. El otro es lenguaje de programación, es cuando se refiere que allá cuando estemos en Excel avanzado, podría ser que usted pues tenga acceso a ver la estructura de una macro y a modificarla a través del lenguaje de código de programación, ¿verdad? Pero eso ya va por niveles. Cuando usted ya esté en esa parte, pues usted va a poder hacerlo, ¿verdad? Pues sí, porque se le va a explicar a detalle, pues, ¿verdad? Cómo funcionan algunos comandos. Entonces, por eso menciona así que dice y lenguaje de programación, ¿verdad? Porque al final, pues, se trabajan las macros con Visual Basic y eso, pues, ya sirve para automatizar procesos, ¿verdad? Pues sí que nuestras tareas rutinarias sean mucho más fáciles, ¿verdad? Pues facilitarnos el aprendizaje. Luego tenemos, antes de continuar en la plataforma, a ustedes, quiero ver acá la parte, por acá tienen la parte de manual de estudiante. Ustedes lo pueden descargar y si no, pues se lo voy a compartir por WhatsApp también, porque por acá está el manual para que ustedes lo vayan revisando, para que les sirva como material de apoyo, ¿verdad? Conceptos básicos, entorno de trabajo de Excel, navegación en la hoja de cálculo, formatos propios y personalizados y el uso del portapapeles, ¿verdad? Esto va a ser la semana 1. Es decir, que estaríamos allá por el jueves finalizando con esta parte, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esta parte la vamos a ahondar mucho, ¿verdad? Para poder que quede claro todo el conocimiento que va de la forma básica, ¿verdad? Entonces, los que ya saben, pues esperaría que me colaboren, que me participen, ¿verdad? Para que los demás, pues que están por primera vez utilizando el programa, pues se lleven una visión más clara de lo que vamos a aprender, ¿no? Ok, entonces continuamos con la parte del curso. Por acá estábamos. Nos venimos acá.
Ok, aquí vamos. Los que pudieron descargar el manual, y si no, pues se los comparto por WhatsApp, ¿verdad? Ustedes me avisan ahí. Ok, por acá tenemos algo más que necesitamos conocer acerca de Excel. Como dice aquí, es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas, y aquí la estamos observando, ¿verdad? Celda. ¿A qué le llamamos celda? Dice que es la intersección entre filas, columnas, y servirá para ingresar datos, ¿verdad? Entonces, la celda es la que tenemos ahí, ¿verdad? Por ahí la podemos identificar. ¿Ok? Rango. Dice que es el conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o combinaciones de ellas, ¿verdad? Ojo con estos conceptos, que queden lo más claro posible, ¿verdad? Para que así, pues, a la hora de las preguntas, porque también hay algunas pequeñas evaluaciones, pequeños tests que están por ahí, que pues tenemos que desarrollarlos, ¿verdad? Para que podamos comprobar nuestras competencias adquiridas, ¿verdad? Dentro del proceso. Así es de que hay que ir revisando bien esa parte, porque esta es la parte conceptual, pero es importante que la dominen, ¿verdad? Acuérdense que es el área cognoscitiva, es el área que nosotros tenemos que retener para, pues, identificar, ¿verdad? Pues bien, cómo funciona cada una de las partes. Celda activa. A ver quién me ayuda. Celda activa. ¿Sí? Es la celda que está actualmente seleccionada. Ok. La Ok. Cuando nosotros entramos a Excel, bueno, lo hacemos de esta manera, revisamos dónde está el programa, yo lo encuentro acá, ¿verdad? ¿Ok? O si no, también la otra forma de poder entrar a Excel, bueno, voy a cerrarlo, ¿verdad? Pues allá está el icono de la X para cerrar. Cierro el programa. Otra forma de entrar al programa, ¿cuál sería? ¿Alguien me puede decir? De los que ya dominan el programa. ¿Alguna otra forma que dominen para poder entrar? Bueno, nos vamos a la lupa, ¿verdad? Y ahí digitamos el nombre del archivo ejecutable del programa. Para este caso, el nombre del archivo se llama Excel. Y es este que tenemos acá. Cuando nos aparece, automáticamente nosotros solo hacemos un clic y vamos a cargar el programa, ¿verdad? Así para hacerlo de forma directa, ¿verdad? Y pues acá nos dice si queremos trabajar con una plantilla o queremos trabajar con un libro en blanco. En este caso sería con un libro en blanco. Y acá lo tenemos. ¿Por qué abrí el programa? Lo abrí primeramente porque pues necesito ver la pantalla. Y la celda activa, como decían, es esta. Es esta, es esta o es esta. ¿Okay? La que usted, donde usted se ubique. Esa es la celda activa. Donde usted se desplace, esa va a ser la celda activa. ¿Ok? Entonces, un Excel, pues esa sería, ¿verdad? Rango activa, dice, o activo. El rango que está actualmente seleccionado. Y ahí tenemos un rango. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el mouse. Presionamos el botón primario y hacemos esto. Ese es el rango activo. Ya, entonces, si pueden observar, hay un conjunto de celdas seleccionadas, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como rango activo y podríamos llamarlo también como celdas adyacentes, ¿verdad? Que han sido seleccionadas en conjunto con el mouse. Ya vamos a ver diferentes formas de hacer este tipo de selección. Ok, luego tenemos por acá que la hoja de cálculo está compuesta por filas y columnas, ¿verdad? Ok, filas y columnas. Y si usted puede observar, ahí tenemos una selección y tenemos letras y tenemos números. Dice que tenemos un correlativo en la fila desde el 1 hasta 1.048.576, ¿verdad? Y tenemos columnas que están ordenadas de izquierda a derecha. A la primera tiene letra que va desde la A hasta la XFD. Formando un total de 16.384 columnas. Eso es lo que tenemos acá en la hoja de cálculo. Ok, antes de continuar, voy a pasar la asistencia y solo me van diciendo presente, ¿verdad? Por favor. Voy a revisar por acá. Acá tenemos la asistencia. Beatriz Guadalupe Arteaga. Presente. Ok.
Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Presente. Okay. Carolina Maribel Barahona Cortés. Claudia Maribel Marroquín. Presente. Okay. Presente, perdón. Okay. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez, no está. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Eliseo Argumedo Deras. Presente. Leili Mariela Alfaro Ancheta. Presente. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Michelle, Michael Alexis, ¿verdad? Melara, Melara. Michael. Michael Alexis, Melara, Melara. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Óscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdames. Presente. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Stephanie Alessandra Moreno Ramírez. Presente. Jenny Stephanie Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Bueno, ahí están los presentes. Voy a repasar los que no contestaron. Carla Margarita Cibrián. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Michael Alexis Melara. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Ok, cuatro ausentes ahorita. Vamos a ver. Y tengo 16. ¿Alguno no mencioné? ¿Alguno no mencioné? Tengo 16 y me faltan 4 que no me contestaron. Pero estaban 17 conectados hace un momento. Click. ¿Sí? Parece que Claudia Marroquín es la que puso en el chat que no le sirve el micrófono. Claudia Marroquín. Ay, qué chulo. Sí, tiene razón. Vaya, pero me quedan 3 todavía que no me han contestado. Pregunto por si acaso. Bueno. Si no, pues al final me avisan. Si hay alguno que no mencioné, allí ya vean, ya pasé la asistencia. Si hay algunos compañeros que los conocen y saben que están activos, escríbanle, ¿verdad? Para que por favor me revisen esa parte. Bueno, continuamos. Por ahí dice que son cuántas columnas, decía. ¿Cuántas columnas son en Excel? 16,384. Muy bien. ¿Y cuántas columnas son? Esas son las columnas, 16,384. Exacto, qué bueno que está atenta en eso, ¿verdad? Muy bien, ¿y cuántas filas son? 1,048,576 filas. Ok, va, excelente. Comprobémoslo, pues. Vaya, presionemos control cursora hacia abajo. Comprobemos las filas. Control cursora hacia abajo. Vamos a ver. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Sí, sí funciona. Ok, control flecha arriba o cursor hacia arriba, nos vamos al inicio de la fila 1, ¿verdad? Ok, comprobemos si es verdad que hay esa cantidad de columnas, pues vea. Vamos, control cursor a la derecha. Sí llega hasta la XFD, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo estamos seguros si realmente son las 16,000 y fracción que dice ahí?
control cursor izquierda, regresamos al inicio. Ok, ¿quieren que lo comprobemos? ¿Quieren que lo comprobemos, caballeros? Señoritas, vámonos. Sí. Vamos a digitar el valor inicial en Excel, que es 1. Le damos Enter y nos volvemos a ubicar al valor inicial. ¿De acuerdo? Repito, digitamos 1 en A1, en la columna A, fila 1. Vamos a digitar el valor de 1, que es el valor inicial. ¿Ya lo hicimos? Sí. Ok, ahora, pues dije yo, le damos Enter, ¿verdad? Lo llevó a la segunda celda, pero luego nos volvemos a ubicar en él. Estando ubicados en el valor que digitamos, lo vamos al grupo edición en la cinta de opciones. Todo esto se le conoce como cinta de opciones. Vámonos al grupo edición y veamos si tenemos este icono que se llama rellenar. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, le damos clic. Y ahí hay una opción que se llama series. ¿Ya lo tenemos? Sí. Vaya, por favor, váyanme contestando para poder avanzar, ¿verdad? Y si no, pues yo los espero, ¿verdad? Pero, por favor. No, ok. No. Vamos a rellenar series en filas de tipo lineal, ¿verdad? Y el incremento va a ser de uno en uno. El valor inicial es uno y el incremento va a ser de uno en uno. Pongámosle acá 20,000. 20,000. Valor final. Y le damos a aceptar. A ver qué pasa. Ok, le da a aceptar, automáticamente nos va a presentar esto. Miren lo que hizo. Acaba de numerar las columnas, las acabamos de numerar. Ahora presionamos control cursor a derecha y veamos si concuerda el número con el que nos dieron, con el dato que nos dieron. ¿Concuerdan? Sí. Concuerda. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Vaya, ok, excelente. Entonces ahí estamos revisando que sí, pues, ¿verdad? Entonces llega a 16,384. Ok, y ahí ven ustedes una selección, vea, la fila 3 y la columna B. Entonces, ¿cómo hacemos esa selección? Pues, vámonos, control cursor a izquierda para regresar a la primera columna. Control cursor a izquierda. Ok. Bien. Ahora, pues, fila 3 dice, le damos un clic en el encabezado. A esto se le conoce, ya más abajo vamos a identificar bien todo esto. Se le conoce como encabezado de fila. Le damos un clic ahí y manteniendo presionada la tecla control, le damos un clic donde dice B, en la letra B. Y tienen que estar seleccionadas esa columna y esa fila. ¿Yo no? Sí. Ok, quiero comprobarlo. Quiero que me muestre pantalla Stephanie Perdomo. No sé si me puede compartir pantalla. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver la selección y el relleno de números. Quiero ver, quiero verificar lo que acabamos de hacer. Bueno, si no, uno de los que los tenga listo, que me pueda compartir pantalla. Al centro tienen ustedes una donde dice Share Screen. Allí ustedes le van a dar clic y le van a decir lo que quieren compartir, ¿verdad? Ahí al darle clic a la flechita les muestra una pantalla blanca, ¿verdad? Y ustedes le van a dar clic donde dice screen y ahí van a compartir lo que tienen, ¿verdad? La pantalla.
¿Alguien que lo pueda hacer? ¿Me escuchan? ¿Alguien del grupo que lo pueda hacer? Ajá, no lo vi, perdón. Por favor, muéstralo de nuevo. Ahí está. Excelente. Ronald, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Ronald. Ahí estamos. Vale. Ok, un compañero lo compartió para evidenciar que así lo estaban practicando, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias, Ronald. Ahora voy a compartir de nuevo la pantalla mía, ¿verdad? Ok, esto es lo que tenemos. Entonces ya habían hecho la selección y ahí está, eso es lo que habían hecho. Qué bueno que lo están haciendo. Siempre me gusta comprobar lo que vamos haciendo para que pues así garantizamos porque sí lo vamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, ahora le vamos a dar un clic porque vamos a eliminar esos números. Le vamos a dar un clic acá en la fila 1, pero en el 1 del encabezado, no en el 1 que digitamos, ¿verdad? Tiene que ser acá. Le damos un clic y seleccionamos toda la fila. Luego presionamos la tecla suprimir o delete, no sé cómo la tienen en sus máquinas, ¿verdad? En sus laptops o en sus PC, no sé. Entonces ahí le damos un clic y ya seleccionamos todo hasta la 16.300 y algo, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí pues ya le damos suprimir o delete y ya pues te dejamos en blanco la hoja de nuevo. Ok, continuamos. Entonces si hay preguntas. Hola, preguntas. Por el momento no. Ok. Bien, continuando con la parte del curso, creo que por acá quiero ver. Bueno, esto es lo que viene, miren, la pantalla de Excel. La distribución de la ventana de Excel, que lo vamos a ver a detalle mayor en la próxima clase del día de mañana, porque ya solo faltan 2 minutos, ¿verdad?, para poder finalizar, pero sin embargo vamos a ver la primera parte. Podemos encontrar cómo está dividido, ¿verdad? Cada una de ellas tiene su nombre, ¿verdad? Y es importante que en este nivel todos identifiquemos esas partes, y no solamente las partes, sino la función de cada una de ellas, ¿verdad?, la cual nos va a permitir conocerlo mejor y ya no decir ese volado, ¿verdad?, ese icono, nada más, sino decir el nombre correspondiente que debe de ser. O sea, utilizar un lenguaje técnico apropiado, ¿verdad?, para poder dar a conocer que sí dominamos la aplicación, que sí la conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo, pues, esta se llama la barra de acceso rápido, ¿verdad? Rápido usted la identifica. Y que puede decir, pero también es una barra de herramientas que la podemos personalizar y que también no solamente ahí se puede ubicar, sino que también la podemos ubicar en la parte de abajo. Entonces, algo así, ¿verdad? Entonces, usted va a conocer que sí domina lo que es el programa, ¿verdad? Así es de que de esa forma quiero que salgan hablando después de que hayan finalizado el curso, ¿verdad? Ya, bueno, esta parte se llama así, ¿verdad? Y se utiliza para X o Y procedimiento, la cual permite pues facilitar hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, pero ya usted va a ir con aquella seguridad, como me dijo alguien por ahí, Beatriz creo que era, sí, yo vengo a aprender, ¿verdad?, a aprender todo lo bueno que se debe en este curso. Así es de que pues invitarles a que por favor no me falten a ningún día de este curso, si es posible, ¿verdad? Porque pues aparte que les va a afectar pues, ¿verdad?, en la asistencia, pues ya se genera y vamos generando un mal récord para el registro de la plataforma, ¿verdad? Así es de que, pues, la idea no se trata de eso, sino, pues, de aprovechar el conocimiento que se nos va a dar, ¿verdad? Y estar todos puntuales, ¿verdad? Así es de que, de mi parte, si no sé si hay preguntas,
¿Preguntas? No, no tenemos. Ok, entonces, si no hay preguntas de mi parte, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Y pues ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora, ¿verdad? La sentí bien rápida. He estado trabajando con otros grupos por ahí por un poquito más de tiempo. Y bueno, la sentí bien rápido. Rapidito sentí que pasó esta hora. Así es de que espero, les voy a compartir el manual al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que lo tengamos, ¿verdad? Pues ahí. Así es de que ha sido un gusto haber compartido con ustedes en estos 60 minutos y espero verlos mañana, pues a la misma hora, ¿verdad? Por favor, tengan feliz noche todos. Feliz noche. Buenas noches. 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 Buenas noches, Ronald. Licenciado. Dígame. Antes que se vaya. Sí. Dice de que yo creé mi usuario y todo eso. Sí. Pero no me despliega nada de nada, no puedo ver. O sea, ahí tengo la cuenta. Claudia Marroquín, ¿verdad? Sí. Ya lo creé, ¿verdad? Desde que el momento que me mandaron el link, pero yo anduve viendo, buscando ahí lo que usted acaba de proyectar y lo que vimos en esa clase, pero solamente me dice, solamente me aparece mis cursos, no sé, pero lo busco, me salen dos Excel básicos, ¿sí? Pero me dice que es del 2021. O sea, no sé si yo soy la que no lo puede abrir o qué. Híjole, vaya, mire, hagamos algo. No sé si puede compartirme pantalla para apoyarle. Sí, pero ahorita. Vaya. Espérame. Para verificar bien eso. Permítame. Aquí. Ahorita le voy a... Creo que ya sí. Va, así me aparece. Entonces, acá pues ando buscando la clase, ¿verdad? El curso nuestro, pero solamente se me despliega eso. Perdón, me está compartiendo desde el teléfono, ¿verdad? Sí, porque no me sirve el de la PC, entonces estoy en el teléfono y en la PC. ¿Podría acercarse un poquito más? Quiero identificar bien ahí la pantalla, algunas cosas. Al lado izquierdo. Yo también, de igual manera, pues estoy ahí y me dice lo mismo que ella, ¿verdad? De los cursos del 2019 y 2021, pero yo no estoy inscrito. O sea, no me parece que estoy inscrito en alguno. Mauricio, ¿verdad? Sí, yo le puedo compartir pantalla, si gusta. Mauricio Antonio. Sí. Esa es la plataforma, ¿verdad, licenciado? Exacto, esa es la plataforma. Ajá, pero solamente me salen diversidad de cursos impartidos por ustedes y lo relacionado a la clase de ahorita, pues solamente me salen dos Excel básicos. Pero entonces me metí a ese, pero me dice... Ahí dice, ¿mande? Sección o acción, sección 1 dice, ¿verdad? Sí. Vaya, dele clic al hay un lapicito en un cuadrito, dele clic al primero. Espérenme, que me salí del WhatsApp. Bueno, es que me está fallando esta máquina. Ah, vaya, porque yo estoy viendo que ahí es Excel básico y estoy viendo las cuatro secciones que tiene el curso que yo estoy desarrollando. Ajá. Sí, es correcto, pero anduve buscando las clases que tuvieron, pero no me salía para nada. Pero... Bueno, les voy a compartir el manual al grupo de WhatsApp para que lean, ¿verdad? Un poquito. Porfa. Ajá, y lo revisen y cualquier pregunta, pues mañana en la clase con gusto les solvento, ¿verdad? Y voy a reportar esos datos ahorita para ver cómo les apoyamos. Liz, buenas noches. Para que nos salga directamente la pantalla del curso, ¿verdad? De acuerdo, sí, eso, por eso. Ok. Ok. Ajá. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden, Claudia.
Licenciado, disculpe. Fíjate, yo había podido entrar sin ningún problema. ¿Sí? Pero ahorita, hace cuando comenzó la clase, porque yo había entrado antes y estuve revisando ahí cuáles eran los temas, pero ahora me dice que ha sido bloqueada temporalmente. Y hizo más de 3 intentos. Pues es que no me dejaba, solo me decía entrar, iniciar sesión, y después me sale una donde dice, y le daba ahí clic en iniciar sesión, pero siempre me salía que no podía entrar. Entonces quizás sí le di más de 3 veces, entonces me dice que está bloqueado temporalmente, pero eso fue a inicio de la clase. Ahorita yo dije, bueno, ya pasaron los 30 minutos, voy a probar, y probé y me vuelve a decir lo mismo. Vaya, muy bien. Voy a reportar también que usted también tuvo problemas. Gracias, Eli. Y ojalá que mañana pues puedan darle soporte, porque ya son 5 personas, ¿verdad? 5 participantes. Entonces, eso, ¿verdad? Y pues ahí soporte nos va a apoyar mañana. Ojalá, primero Dios, que podamos tener acceso a todos y no podamos, no caigamos en ese atraso, ¿verdad?, a la hora de aprender. ¿Ok? Gracias entonces por poner atención, ¿verdad? Pues y por reportar esos detalles que pues vienen a tratar de mejorar pues el aprendizaje de ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, feliz noche. Un gusto, igualmente, feliz noche. Gracias.